Saludos, en estos momentos me acompaña la doctora Concepción Quiñones de Longo, subsecretaria de Salud. Háblanos un poquito sobre lo que es esta iniciativa de Vida Palusa y cuál es la importancia que tiene. Vida Palusa es una actividad de vacunación masiva, especialmente contra la influenza, que se va a realizar el 10 de noviembre. El sitio principal es el centro de convenciones, pero va a haber otros 30 centros alrededor de la isla para que todas las personas de la isla puedan ir a vacunarse. Es completamente gratis. Va a estar participando el Departamento de Salud, las principales aseguradoras, Walgreens y otros proveedores que van a estar vacunando. Vamos a tener la participación de alrededor de 100 enfermeras y cerca de 2.000 voluntarios para ayudarnos a vacunar a todas las personas que se lleguen a estos centros de vacunación. Tienen que recordar que estamos en plena temporada de influenza y es importante vacunarse temprano antes de que se inicie una epidemia. ¿Cuáles son las personas de mayor riesgo y cuál es la importancia de que se vacunen contra la influenza? Hay unos grupos de mayor riesgo entre los que se encuentran los niños, los ancianos, las personas con enfermedades crónicas como diabetes, enfermedad renal y las mujeres embarazadas. Estas personas tienen la posibilidad de tener severas complicaciones, así es que es importante que esas personas se vacunen. ¿Cuáles son las estadísticas más recientes que tiene el Departamento de Salud sobre estos casos? Las estadísticas más recientes son de que en la temporada que se inicia en julio hay alrededor de 1.300 casos en total y alrededor de 100 y pico de hospitalizaciones. Importante que no hemos tenido mortalidad. Así es que es importante vacunarse porque no hemos reportado muertes en personas vacunadas. Las personas que en años anteriores han muerto han sido personas que no se vacunan. Muchísimas gracias, doctora, por estar con nosotros. Continuamos con más de Noticias 360.